tardes a todos. Hoy me estoy dirigiendo a un trabajito. Tardé como 2 horas o 3 horas en decidirme si lo iba a hacer por la lluvia. Todavía estamos en verano, pero el sol se ve bien. Así que veremos a ver cómo está, porque con esta lluvia estuvo una semana lloviendo fuerte. Fuerte. Y tiempo salgo a ver que muchas veces esa responsabilidad, por lo menos a mí, no sé, verdad, de otras personas, le causa un poquito de estrés. Así que veremos a ver. Y yo creo que los que están detrás de mí están más estresados que yo, pero saludos a todos. Hasta aquí este video. Digo, hasta aquí la mitad o 1% del video realmente que vamos a estar, que voy a estar grabando. Esperando que el sol me siga premiando. Fíjense. Está tan nublado como las otras veces, pues realmente aquella vez pues no usé el filtro y por eso es que las tomas se veían bien oscuras. Mala mía por no usar el filtro, ¿verdad? Pero por lo menos lo que muestra es sinceridad de que está oscuro, incluso era bastante oscurito. Ese día yo no pude hacer nada, pues estaba ahí oscurito, pero sí le dejé saber el sentir que tenía. Si me estoy deteniendo un poco en hablar es porque estoy comiendo a la misma vez, así que no sé si se dieron cuenta. A lo mejor no, pero para este sol picante me estoy comiendo algo picante, así que se lo voy a enseñar ya mismo. Después continuamos cuando llegue al patio y entre otras cositas que quiero aprovechar del corte y las diferentes opciones que tengo tiene cuando uno es la picada, corta patio o es jardinero. Así que no todo se pierde realmente. Así que no sé si se ve allá. A ver si se ve allá. No se ve. Voy. En esa y después vemos agua. Y es que para un sol picante, uno está aquí en picante. Y aquí le dejo, ¿verdad?, con lo que a veces hay que tomarse uno, ¿verdad?, para empezar. Comenzó con los tagging y terminamos con lo que ustedes ven ahí. Así que comencemos. Aquí lo estoy dejando con una toma de alguna de las montañas o cerros, como se le conoce en otros lugares que tenemos en nuestro país. Esa vista de montaña posiblemente
otra mente también. Es territorio terrenos cercanos al yunque. Al yunque, el sector más cercano sería lo que llaman el verde. Pues esas montañas, pues, son parte del yunque, de bosque forestal federal, que tanto nos ayuda, ¿verdad? Porque nos ayudan a preservar el agua, a preservar la especie. Y aunque está manejado federalmente, tristemente a veces quisiera yo que mi nación manejara esto.